Bueno, toda la población ha tomado conocimiento el día de ayer, hemos juramentado a un nuevo gabinete. Inmediatamente después de la juramentación, hemos tenido nuestra primera sesión de Consejo de Ministros. Y el encargo es amplio, pero lo podemos resumir en tres puntos. Uno, el virus sigue con nosotros. No debemos bajar la guardia. Tenemos que combatir hasta derrotar al COVID-19. Tenemos que seguir trabajando en este gran esfuerzo para enfrentar esta pandemia mundial. Es decir, la salud primero. Y ese es el mensaje para todos los ministros liderados por el Premier Cateriano. Segundo, dado que la economía tuvo que restringirse para poder contener el virus, ahora estamos en la etapa de reactivación económica que genere fuentes de trabajo para que haya ingresos para la familia. Entonces tenemos que buscar equilibrio en que se reinicien las actividades económicas, pero sin descuidar el combate en esta pandemia. Es el segundo objetivo, muy ligados, salud con recuperación económica. Y el tercero, no menos importante, fortalecimiento de las instituciones y democracia. ¿Y cuál? ¿De qué forma? Garantizar elecciones limpias, transparentes, el abril del próximo año. Para ello necesitamos el diálogo, la búsqueda de consensos entre todos los actores políticos. Esta es la principal responsabilidad que le daban al Premier Cateriano. ¿Que se cumpla con las reformas políticas? Obviamente. Tenemos que escuchar a la población. La democracia consiste en escuchar a la población e implementar lo que la población manifieste a través de los diferentes mecanismos que existen, como que fue el referéndum del año 2018. El Premier Cateriano ya ha concertado reuniones con el presidente del Congreso, con los representantes de las principales fuerzas políticas que están en el Congreso de la República, las va a llevar a cabo en esta semana. Yo no dudo que, como todos queremos lo mejor para el Perú, estas conversaciones van a ser positivas y van a ser en beneficio de todos los peruanos. Fuerza, unidad es lo que requiere el Perú para salir adelante, y eso es lo que plantea mi gobierno. El presidente de la República, Martín Vizcarra, descartó un eventual retorno a una cuarentena estricta. Así es, fue en declaraciones para Radio Americana de Moquegua, donde sostuvo que, de acuerdo a las estadísticas, ya no sería necesario la reimplementación de medidas restrictivas. En función de la estadística y la información científica que reciba, que estemos en una situación como para más adelante regresar a una cuarentena. Yo creo que la cuarentena nos ha sido útil porque nos ha enseñado nuevas formas de actuar, nos han enseñado nuevas normas de comportamiento que le estamos explicando y la estamos aplicando. Considera además el primer mandatario que Vicente Ceballos debe continuar colaborando con el gobierno debido a su vasta experiencia. Vicente Antonio Ceballos ha hecho una excelente función, y yo ayer en mi mensaje que di con el nuevo Consejo de Ministros le agradecí públicamente. Y él, como yo le he dicho, va a tener que ser parte del equipo de gobierno hasta que termine el 28 de julio de 2021. Así que vamos a conversar, pero es un cambio de posición, pero Vicente Ceballos tiene que seguir colaborando porque está comprometido con el desarrollo del Perú, está comprometido con nuestro gobierno. Así que las gracias a Vicente Ceballos, pero él va a seguir colaborando con nosotros. Hemos tocado el tema también de las interpelaciones, que es un derecho parlamentario. Lo que yo le he expresado al presidente del Congreso y a los miembros de la mesa directiva es que, en este contexto de la emergencia, si bien es cierto, la interpelación es un derecho que tienen los parlamentarios de acuerdo a la Constitución, es algo que deberían meditar porque el gobierno tiene que sumar todos los esfuerzos en este momento para enfrentar la pandemia y generar este ambiente de confrontación política. No creo que sea el momento más oportuno para interpelar a los ministros. En todo caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones que naturalmente adopte el Congreso, pero sí, yo he tenido la franqueza de expresarle mi punto de vista a los miembros de la mesa directiva. Creo que
este momento tan crítico obliga a que todos sumemos esfuerzos. Yo lo decía desde el llano, no es porque ahora esté como presidente del Consejo de Ministros, pero ya va a venir el momento de las exigencias de responsabilidades políticas. Va a llegar también el momento del gran debate nacional, de las propuestas, iniciativas legislativas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia, que es la campaña electoral. Estamos a puertas de una campaña electoral que es el momento en el cual las agrupaciones políticas tienen que hacer los planteamientos. Y finalmente es el pueblo a través del voto el que expresa sus opiniones en favor o no de las propuestas. En ese sentido también le he expresado al presidente Merino y a los miembros de la mesa directiva que las elecciones deben tener unas reglas de juego absolutamente claras, que no empañen el desarrollo de los comicios. No pueden volverse a repetir hechos como tachar candidatos presidenciales que ya están en campaña, como ocurrió con el señor Guzmán o el propio señor Acuña, o últimamente en las recientes elecciones complementarias parlamentarias, en donde el general Urresti tenía una tacha a pocas semanas de las elecciones. Creo que hay que superar todas estas clases de inconvenientes para, repito, garantizar unas elecciones ejemplares. Yo creo que la presencia de los jóvenes en política es fundamental. Y ese es uno de los motivos que yo tuve para proponerle al presidente Vizcarra incorporar a un joven profesional capacitado, con conocimientos, para que ocupe una cartera como la de trabajo. Estamos prácticamente en un estado de guerra. Las guerras no solo se ganan con la calvicie y las canas, fundamentalmente se gana con la participación de los jóvenes. Y este es un país mayoritariamente de jóvenes y hay que darle oportunidad a los jóvenes, como a mí me la dieron. A mí me dieron la oportunidad de postular a los 28 años al Parlamento. Entonces es algo en lo que yo creo, en la renovación. Uno de los grandes problemas de la democracia peruana es la falta de la renovación en los liderazgos políticos. Acá se consideran en los partidos jóvenes parlamentarios los que tienen más de 50 años, ¿no? Y eso no debe ser. La cosa pública, es decir, el quehacer político, debe convocar a gente joven. Y el hecho de que este gabinete tenga una ministra de Economía joven, un ministro de Trabajo joven, no debe ser visto como un demérito, sino todo lo contrario, como una oportunidad que le da la democracia a jóvenes competentes en servir a su país, más aún en una circunstancia tan crítica como la que estamos atravesando. No se dictan cursos para ser ministro, no se dictan tampoco seminarios para ser presidente del Consejo de Ministros. La política, además, es así. Hemos tenido presidentes también que no tenían ninguna experiencia, no solo acá, sino en otras partes. Yo confío en el ministro de Trabajo, el Martín Rullero. Una vez que lo conozcan, va a ser una grata revelación. Y en todo caso, el responsable de su designación y de todos los ministros es el presidente del Consejo de Ministros, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente. Es decir, yo he tenido un diálogo amplio, abierto y franco con el presidente Vizcarra, le he propuesto nombres, hemos consensuado, he propuesto, él ha nombrado, pero de acuerdo a la Constitución, el responsable político soy yo. El vocero del grupo parlamentario del Partido Morado, Francisco Sagasti, confirmó una reunión con el jefe del gabinete, Pedro Caterian. El encuentro se realizará este sábado 18 a las 7:30 de la noche. Pues bien, la agrupación llevará sus propuestas enmarcadas en 50 puntos. Sagasti adelantó que es hora de que se terminen las confrontaciones entre el Ejecutivo y Legislativo. Sí, nos vemos el sábado a las 7:30 de la noche.
por parte de la invitación es abierta, pero nosotros tenemos una agenda bastante clara y concreta que está basada en los 50 puntos que tiene nuestra propuesta legislativa, algo que planteamos en la campaña electoral y que estamos cumpliendo escrupulosamente hasta ahora. Pero además de esos temas, el Partido Morado ha venido desarrollando una serie de propuestas en el campo económico y en el campo de salud para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19, tanto en el aspecto social como en el económico, como también en el ámbito de salud. Entonces llevaremos no solamente estas propuestas legislativas, sino también algunas cosas mucho más concretas, tomando conciencia que son solamente 12 meses los que quedan por delante, 9 meses antes de las elecciones del 11 de abril de 2021, y que va a haber que hacer las cosas a la carrera, va a haber que coordinar muy rápido sobre la marcha, y que esto va a presentar desafíos tanto al interior del Congreso como entre el Congreso y el Ejecutivo, por supuesto. Además de las tensiones que se generan con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado y sobre todo las tensiones que existen al interior del Poder Ejecutivo entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Y yo creo que es un inicio, espero, auspicioso. Yo creo que esas confrontaciones que hemos tenido entre el Ejecutivo y el Congreso tienen que parar. Estamos en el último año de gobierno, a unos pocos meses del Bicentenario, con desafíos enormes que se derivan de la catástrofe de salud pública y la catástrofe económica y social que tenemos frente a nosotros. Y es hora de poner un equipo de personas al frente del Ejecutivo con la capacidad para enfrentar estos retos adecuadamente y colaborar efectivamente con el Congreso. Ayer saludé el mensaje de la señora Keiko Fujimori. Eso no quiere decir que claudique en mis principios democráticos, en mis convicciones políticas e ideológicas, y tampoco que me acomode políticamente de ninguna manera. Ahora, en Fuerza Popular mi mensaje no ha sido recibido de igual forma. La congresista Chávez no ha reaccionado de igual forma. Bueno, yo tengo la mejor disposición. Si Fuerza Popular o el sector que controla el Parlamento me cierra las puertas, bueno, eso forma parte también del derecho que tienen ellos de rechazar esta invitación al diálogo. Yo no puedo forzar al diálogo. El diálogo es, digamos, una forma natural de resolver los problemas en política. Esa es la obligación de toda autoridad congresal y ministerial. Si hay sectores radicales que no quieren dialogar, será problema de ellos y posteriormente el pueblo, que es el soberano, juzgará en las elecciones. No, esto no es posible. Mire, si fuera posible, se los diría. Porque la información hay que saberla. Nosotros tenemos que tener cifras comparables, ¿verdad? Basadas en lo mismo. Si en el extranjero dice lo que vale son los casos con confirmación por prueba molecular, eso tenemos que registrar. Nosotros no teníamos todas las pruebas moleculares que queríamos. Ahora ya están empezando a llegar y va a cambiar la dinámica. ¿Pero qué hemos empleado? Pruebas rápidas también, porque era lo que teníamos. El mundo perfecto ya dejó de existir y tenemos que ser realistas. Tenemos lo que tenemos. Y no es cuestión de buscar quién tiene la culpa de no tener lo que debemos tener, porque vamos a buscar y buscar y buscar, y el problema es tan complejo que esto no es cuestión de culpa. Esto es una pandemia impredecible que cambia las reglas de juego. Por consiguiente, si yo tengo solo estas cifras con pruebas moleculares que me permiten compararme, tengo que publicarlas internacionalmente. Estamos viviendo una etapa diferente de la pandemia. En la época anterior, lo que hemos tenido es una respuesta rápida y de la mejor forma posible en todos los establecimientos. Lo que se ha hecho en estos 4 meses, en realidad, es reforzar de todas las formas posibles el sistema de salud. Hemos tenido éxito en algunos lugares, hemos tenido dificultades en otros. No hay sistema de salud que resista una pandemia de este tipo. Y todos los sistemas de salud se ven tremendamente estresados.
las cosas tan duras que hemos vivido en nuestro país, las que han vivido los ciudadanos y las que hemos vivido los que trabajamos en salud y hemos visto a la gente sufrir, y muchas veces la impotencia de no poder ayudarlos más, es algo que se ha visto también en otros lugares y tenemos que tenerlo en cuenta, porque tenemos que saber la realidad. Y la realidad es que estamos respondiendo lo mejor que podemos. A ver, esa no es una decisión que tome todo un ministro. No, usted lo puede proponer. Eso no es así. Exactamente. ¿Qué necesitamos? Escuchar varias voces. ¿Por qué se decide regresar a una cuarentena o levantar una cuarentena? Uno tiene que encontrar un equilibrio entre el sufrimiento por el virus y el sufrimiento de las personas aisladas, con dificultades para alimentarse, perdiendo trabajo. Nuestros ingresos, porque para que haya salud tiene que haber ingresos en el país, nuestros ingresos como país bajan. Sería muy simpático que ahora nos suban el presupuesto de salud a 20% del PBI, pero si 20% del PBI es medio centavo, no solucionamos nada. Entonces, mire lo difícil, ¿verdad? No es tan fácil como decir 1 + 1 = 2. Claro. Yo siempre bromeo en medicina y digo 1 + 1 en medicina puede ser 1.5, 2 o 2.5. Entonces, decidir una cuarentena es una decisión compleja y tiene que tenerse en cuenta los múltiples factores, y lo más importante es, ahora que estamos circulando, esto no lo va a arreglar un hospital ni un equipo de intervención rápida. Esto lo vamos a arreglar todos los ciudadanos con nuestra responsabilidad. El vicedecano del Colegio Médico del Perú e infectólogo Ciro Maguiña saludó el nombramiento de Pilar Massetti como ministra de Salud y tras su designación espera retomar el diálogo con el gobierno, ya que el contacto se perdió cuando Víctor Zamora ocupaba el cargo. Maguiña destacó la sinceridad de Massetti ante la población al anticipar el terrible panorama que vive actualmente el país a causa del coronavirus. Para él, la nueva ministra de Salud deberá trabajar para impedir que miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se contagien de la COVID-19, así como reforzar la atención primaria en el Perú, pues esta quedó relegada después de que llegó el primer caso de la SARS-CoV-2. Finalmente, Maguiña espera que Massetti asegure que las decisiones del sector no se pierdan por la burocracia del Estado. Cabe recordar que Pilar Massetti ocupó el puesto de jefa de comando de operaciones COVID-19. Fue ministra del Interior en 2006 y ministra de Salud en 2004. Conforma la Sociedad Peruana de Neurología. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dio cumplimiento a la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender por un periodo de 6 meses al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, a quien reemplazó con la fiscal suprema Marta Maiz Molina, que ocupará su puesto por medio año. Según indica la resolución 797-2020, durante el tiempo que dure la medida cautelar de suspensión provisional, Gálvez Villegas no podrá ejercer las atribuciones propias de la condición de fiscal supremo establecidas en la ley orgánica del Ministerio Público y cualquier otra inherente a dicho cargo. Esta decisión, agrega la resolución, será notificada a la Corte Suprema de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, las presidencias de las juntas fiscales superiores de los distritos fiscales a nivel nacional, las coordinadoras nacionales de las fiscalías especializadas, la Gerencia General, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la fiscal designada. Cabe recordar que Tomás Gálvez fue suspendido preventivamente por la Junta Nacional de Justicia mientras continúan las investigaciones en su contra por su presunta participación en la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Tras el sorpresivo cambio de ministros, el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que era oportuno y necesario hacer un cambio en el equipo ministerial al nombrar a Pedro Cateriano como jefe del gabinete. Para Salaverry, algunos ministros ya tenían un periodo extenso al frente de la cartera y otros nunca dieron la talla. Dijo además que hay que darle el respaldo necesario al nuevo gabinete.
El ex legislador aplaudió la iniciativa del presidente Vizcarra de renovar su gabinete y darle un nuevo rumbo al país en medio de la crisis que se vive. Sin embargo, Daniel Salaverry mostró su preocupación al notar que algunas bancadas se han pronunciado sobre darle su negativa al voto de confianza que pretende pedir Pedro Cateriano. Por último, el ex congresista saludó el pronunciamiento de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a favor de la designación, aunque dijo esperar que esas palabras vayan acompañadas de hechos concretos y de acciones porque han visto a Marta Chávez decir todo lo contrario. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó esta tarde una denuncia constitucional ante el Parlamento contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por presuntamente haberse apropiado del presupuesto destinado a gastos de representación en el año 2017. Ábalos le imputa al exparlamentario los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. Según la investigación, Salaverry presentó entre el 2017 y 2018 informes de al menos 8 semanas de representación con fotos que no corresponderían a las acciones que reportó. Cabe recordar que el ex vocero de Fuerza Popular sustentó que las firmas en los documentos no eran suyas. Además, aseguró que no había incurrido en los delitos que se le imputan. En su Twitter publicado el 13 de julio, Salaverry detalla el peritaje que se realizó en el informe de representación y el cual arroja que no es su firma, lo cual niega que exista falsedad genérica. Finalmente, el ex legislador señala que dicho informe no justifica ni sustenta algún pago porque la asignación congresal es parte del sueldo, por lo tanto, no existe el peculado. Quiero presentarles mis más sentidas disculpas y explicarles la realidad de los hechos. El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, utilizó sus redes sociales para disculparse ante la bancada del FREPAP por burlarse de los militantes del partido fundado por Ezequiel Ataucusi en redes sociales. El controversial parlamentario publicó en Twitter una imagen suya con el logo del FREPAP en el pecho y una tupida y larga barba en el rostro, haciendo alusión a la apariencia de los nuevos inquilinos del Congreso. Además, dejaba entrever en medio de la mofa que sería su candidato presidencial para las elecciones del 2021. Ante este hecho, la bancada del FREPAP exhortó a la Comisión de Ética del Congreso a efectuar de oficio con el congresista de Podemos Perú. Incluso publicaron un comunicado indicando que el congresista Daniel Urresti nunca será candidato del FREPAP. Por ende, solicitaron que la Comisión de Ética del Congreso actúe de oficio por la burla y falta de respeto a los congresistas y militantes del FREPAP. Ante este panorama, Daniel Urresti salió al frente y pidió disculpas públicas al FREPAP y argumentó que no tuvo intención de ofender a nadie, pues solo estaba compartiendo un meme. Además, señaló que se sentiría orgulloso de pertenecer al partido del FREPAP. Apreciados amigos del FREPAP, el día de hoy he podido leer el comunicado que han colgado en redes, así que sin mayores ambages y directamente, quiero presentarles mis más sentidas disculpas y explicarles la realidad de los hechos. En mis redes, en mi Facebook, colgué un meme que fue circulado por los troles a través de las diferentes plataformas, porque ellos pensaban equivocadamente que con eso me ofendían. Lo que buscaban era ofenderme, sin imaginarse que para mí es y sería un gran honor tener sobre mi polo el símbolo del FREPAP, el símbolo del pescadito, porque respeto totalmente su manera de ser. Más aún ahora que siendo congresista tengo compañeros que están muy cercanos y sé de su amor por los pobres, de las caminatas largas que realizan, del trabajo casa por casa que realizan ayudando a los más pobres del país. En ese sentido, estamos en la misma línea. Lo único que me molestaría a mí realmente
es que me pongan un símbolo fujiaprista. Eso sí me daría una vergüenza tremenda, ¿no? Que me digan fujiaprista. Pero el hecho de que me hayan puesto el símbolo del FREPAP es para mí un gran honor. Por favor, sigamos en el mismo camino de la amistad y sobre todo que estamos caminando en la misma dirección, siempre trabajando por los más pobres. Muchísimas gracias. Sin piedad y sin medir las consecuencias de su accionar, dos hombres en aparente estado de ebriedad agredieron salvajemente a un trabajador de seguridad en la urbanización San Antonio, en Carapongo, Chosica. Las cámaras de videovigilancia del lugar pudieron captar el deleznable ataque. En las imágenes se observa cómo los dos sujetos bajan del vehículo al verse impedidos de avanzar por una tranquera que se encontraba en la zona, por lo que le pidieron al vigilante que la levante para que el vehículo siga su paso. Sin embargo, tras la negativa del vigilante, los hombres no tuvieron reparos en golpear hasta dejar en el piso al trabajador de seguridad de 64 años. Le propinaron múltiples puñetes en todo el cuerpo y ya reducido, le conectaron cobardemente dos patadas en la cabeza. Tras el incidente, una mujer que se encontraba en la camioneta bajó del auto para pedirles que suban y se retiren de la escena. Los tres se marcharon dejando a su suerte al malherido vigilante. Se supo que los sujetos, quienes tampoco portaban la mascarilla obligatoria para el tránsito en las calles, se encontraban en aparente estado etílico. Ellos ya habrían sido identificados y denunciados en la comisaría de Huachipa, pero los vigilantes temen posibles represalias ya que serían vecinos de la urbanización. El estado de Florida se anotó este jueves un nuevo récord diario de muertes debido a la COVID-19, con 156 en las últimas 24 horas para un total de 4.782 fallecidos de los cerca de 316.000 casos confirmados en el estado desde el pasado 1 de marzo. El martes pasado, el Departamento de Salud de Florida en Estados Unidos reportó un récord de 132 muertes a causa del nuevo coronavirus, que sumó este jueves 13.965 contagios en un día. La agencia estatal además contabilizó casi 500 hospitalizaciones nuevas, mientras que el porcentaje disponible de camas de las unidades de cuidados intensivos bajó al 16,30%. El condado de Miami-Dade, que es el epicentro de la pandemia en el estado, acumuló el 23,88% de los contagios con un total de 75.425. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que es la más poblada del condado, señaló este jueves que los hospitales de la ciudad están ahora al 95% de ocupación. Suárez además reiteró la posibilidad de un nuevo confinamiento y el cierre de los negocios, una medida que sería la última opción, pero que se encuentra sobre la mesa. De esta manera, Florida se perfila así como el nuevo epicentro de la pandemia en el país, por detrás de Nueva York y California. Un barrio en Río de Janeiro está a salvo de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. En Vila da Peña, en la zona norte de la ciudad, son muchos los comercios cerrados y las casas en venta. Sandra Lúcia realizaba encuestas políticas y de mercado para las principales empresas brasileñas del sector. Fue precisamente durante un viaje de trabajo que contrajo el COVID-19. Después, se quedó sin trabajo y sin dinero. Aconteció todo junto. Me enfermé, no podía salir para trabajar. El trabajo paró, todo. Unos amigos me ayudaron con los alimentos. Me traían cestas básicas y las dejaban en mi puerta. Desde entonces, Valeria, estoy viviendo gracias a la solidaridad de las personas. Tras recuperarse, empezó a repartir panfletos para conseguir algún ingreso, pero tuvo un accidente y se rompió el tobillo. Ahora esta profesional de 60 años está hospedada en casa de unos familiares. Como otros 65 millones de brasileños, consiguió el subsidio estatal de $110 mensuales. Te sientes inútil, te sientes indigna, perdida, y yo todavía más porque siempre fui una persona activista y activa en mi trabajo. Las cosas empeoran cada día y yo no tengo esperanza ni perspectiva de que lleguen cosas buenas.
El sector de la limpieza también fue muy afectado. La primera víctima del coronavirus en Río de Janeiro fue una empleada doméstica. En marzo fue infectada por su jefa, que regresó enferma de Italia. Como Lourdes, muchas trabajadoras de ese sector precario e informal fueron obligadas a parar. Ella perdió más de la mitad de su renta. Es necesario quedarse en casa, pero hay veces que no tenemos ni siquiera qué comer. Algunos reciben el auxilio de emergencia. Yo, gracias a Dios, estoy consiguiendo mantenerme. Mis tres hijos también están desempleados, el mayor también. Solo hay uno que consigue traer una pequeña renta y me ayuda. Desde los 14 años, Lourdes limpia las casas de los barrios más ricos. La pandemia del coronavirus ha mermado su economía y sus sueños. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han acusado a Rusia de estar detrás del intento de robo de datos de la vacuna para la COVID-19 a investigadores de todo el mundo. Así lo ha expresado Dominic Raab, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en su cuenta de Twitter. Los tres países atribuyen los ataques a un grupo de hackers al que vinculan con los servicios de inteligencia rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha negado rotundamente la participación de Rusia en el intento de robo de datos y ha dicho que el Ejecutivo no acepta tales acusaciones. El gobierno británico también ha acusado a actores rusos de intentar interferir en las últimas elecciones generales. En un comunicado aseguran que cualquier intento de interferir en el proceso democrático es completamente inaceptable. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha cuestionado las palabras de su homólogo británico. Se está llevando a cabo una investigación criminal y sería inapropiado compartir información. La declaración es tan imprecisa y controvertida que es casi imposible de entender. Si es inapropiado decirlo, entonces no lo digas, y si lo haces, prueba los hechos. Tras un análisis exhaustivo, el gobierno británico dice estar casi seguro de la interferencia rusa al adquirir documentos confidenciales y filtrarlos en Internet. Buenas tardes.